que buenas tardes, noches, bola de negros. ¿Cómo estamos? Ok. Un momentico. Hoy nos vestimos de forma elegante de gala. Se me olvidó traerme agua, el coño de su madre. ¿Por qué? Ok. Porque vamos a empezar una nueva serie. Y hoy empieza Bloodborne, que tenía un montón de ganas de jugar a esta mierda. Y un momento. Hice esta modificación del VTuber porque quería conmemorar este momento tan precioso aquí. Entonces, cada vez que yo haga. Comience una serie o comience una vaina así y me guste un montón o tenga mucho hype, me pondré este en el primer capítulo. El resto de los capítulos serán con la otra skin. Así que bueno, para que sepan. Y bueno, con la música. Oh, cierto. Una cosa que me ha preocupado un montón es el tema del audio. Porque últimamente he tenido muchos problemas con el audio, pero no del micrófono. El micrófono está perfecto, el micrófono está bello. El problema es el sonido del juego. Porque en el del último capítulo de Spider-Man y el último que hice de Zelda, la vaina se escuchaba por el culo. O sea, las vainas se escuchaban cortadas, no sé qué. Ahorita medio lo configuré y probé un poquito antes de hacer este directo y va bien. Creo. Espero. De todos modos, cuando termine el stream, veré otra vez si está el mismo fallo. Coño. Si existe el mismo fallo, espero solucionarlo para el siguiente stream, ¿ok? Así que bueno, yo me pongo mi lamparita. Sí. Y bueno, vamos a empezar a jugar, digo yo. Ok, el brillo. Yo creo que no va bien, lo veo bien así. Siguiente. Normal, normal. Sensibilidad a la cámara. Un poquito más de lo normal. Autocambiar objetos. No. Ajuste de cámara, sí. Vibración de control, 10. Ok. Ay, mano. Oh, sí. Sangre pálida. Mierda, tú estás en español. Bien, has venido al lugar indicado. Yharnam es el hogar del suministro de sangre. Yharnam. Solo debes descifrar su misterio. Pero ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? ¡Tu mami! Sí, con un poco de tu propia sangre de Yharnam. Pero primero, necesitarás un contrato. Marico, ¿quieres este carajo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, aquí vamos a elegir el nombre y vamos a poner lo que se llama. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Hace poquito escuché un nombre que me dio mucha risa. Chili Willy, creo que era. Y es un personaje de por ahí. No me acuerdo exactamente, pero creo que se cree así. Chili. No, mejor lo busco. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. A ver, Chili Willy. Ajá. Ya sé cómo se escribe. Ok, le vamos a poner Chili Willy. Me da mucha risa ese nombre. Chili. El Chili Willy en Bloodborne. Claro que sí. Claro que sí, sexo. Soy un helicóptero. Si cambias de género, te restablecerán algunos cambios. Edad, joven, maduro, anciano.
Chili Willy es chiquito, así que vamos a ponerlo así. Origen. Sumiso, verga, marico. Me están preguntando que si me pegan contra la pared durísimo o cómo. ¿Cómo es el asunto? Dame un chancecito. Aquí. Ok. Correcto. Educación feliz, normal, promedio, no sé qué. Sobreviviente solitario. Infancia problemática. Pasado violento. Verga. Profesional. Veterano militar. Noble. Retoño. ¿Qué hace esto? Ah, estas son las clases. Estas son las clases. Marico. Destino cruel. Marico. Poli normal promedio de todo lo. Yo creo que voy a comenzar con este. Porque supongo que este es el equilibrado, ¿no? Me imagino. Digo yo. Digo yo. Aspecto. Cabeza. ¿Qué hace esto? ¿Tamaño de la cabeza? ¿Está modificando algo? Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Este lo voy a dejar tamaño normal. Esto creo que no lo va a tocar. Abdomen, brazos, piernas, esto no. Uy. Hombre. Yo creo que lo voy a dejar así, marico. Es que me da igual el aspecto, te lo juro. O sea, yo me voy a poner un montón de vainas encima que... Que no... O sea, yo no le voy a parar bola a esa vaina. Y esto sube y baja súper lento, así que me vale verga. Detalles de la cara. Uy. Vamos a ponerle una cara de Chili Willy. Este. Cara de depresión esta. Edad aparente, facial, forma, me vale verga. Balance facial. Rico, es que... Qué huevo. Color de piel, maquillaje. A ver qué hay aquí. Color de piel básico. No. Color de piel, oreja, lápiz labial. Pelo. Pelo. Dios mío, qué feo. ¿Cómo? Verga, se me olvidó cómo es Chili Willy. ¡Coño, super emo! Marico. Este está perro. Este me gusta. Evidentemente no. Me gusta este. Este, yo creo que este es el que más me gusta. Se ve como más drogadicto. Este también, aunque este se ve medio hippie. Yo creo que voy a agarrar este. Color de pelo, negro, así está bien. Pupilas, color de pupilas. Así está bien, marico. Tamaño pupila, derecha. Uy. Qué feo, marico. Así está bien. Tamaño pupila izquierdo, color pupila de... ¡Tatuajes! ¡Qué fuerte! Yo quiero de esto. Dame acá. Este. ¡Anteojos! Mierda, ¿será que me pongo lentes? Este. Yo creo que este está bien. Cargar favorito. No hay favoritos guardados. Guardar favoritos. Predeterminado. Creo que ya, ¿no? Finalizar.
Está, ¿no? Creo. Digo yo. Finalizar creación de personaje. Yes. Vamos a darnos. Vamos a darnos chuleta por ahí. A ver. Bien. Todo firmado y sellado. Ahora comencemos con la transfusión. Oh, no te preocupes. Mierda, tú. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. ¿Puede toser por otro lado, caballero? No me toque mucho. Por favor, se lo pido. A ver. Coño, se me va a subir el muerto. Mano, aléjate. Mano, échate para allá, brother. No me toques. Esa mano cochina. Ahí está, ¿ves? Por chismoso, por metiche. Te prendieron fue en candela, mano. Entonces. No, vale, ahora se me ha subido otro. No, tú eres más marico, chico. Mira, un beneco. Coño, dos. Y este tiene una cuca en la cara. No, vale, pero son un coñazo. ¿Y ahora? Te conseguiste un cazador. Verga. Clínica de los Efka. Okay. Okay, quiero. Mierda. Ok, hay una velocity importante. Lo noto, lo noto, lo noto. Ok, quiero dejar en claro que llevo un montón de tiempo sin jugar Dark Souls, ¿ok? O sea, ningún Souls. Este es mi segundo Souls que yo juego en mi vida. El primero fue el primero, el Dark Souls 1, perdón. Y yo no he jugado ese juego desde que lo terminé en directo, así que se me olvidaron varios controles. Pero al mismo tiempo creo que está bien que se me haya olvidado. Así que bueno, vamos a ver qué acontece por acá. Todo esto es tutorial. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy sintiendo la velocidad en este momento. ¿Qué es esto? Pernatas. Ataque arma derecha. R1. Ajá, el karate chop este. Fijar. R3. Ok. Entiendo. Entiendo el concepto básico. He visto unos poquitos gameplays de eso que acabo de escuchar. De eso. Que eso es un lobo que está ahí, pero no sé cómo puedo matarlo ahorita. Creo que tengo que buscar un arma. Probamos a ver si puedo matarlo. Creo que no. Sup, nigga. ¿Qué pasa, negro? ¡Ay, verdad! ¡Que tengo estamina! ¡Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó! Se me olvida que tengo estamina. ¡Woo! ¡Mano! Ok. Este juego es mucho más frenético. Lo noto, lo noto, lo noto, lo noto. A ver. Ven acá. Ajá. ¡Ay! ¿Sabes qué? Mejor me voy porque. ¡Ay! Le quito muy poca vida. ¿Qué hay aquí? Frasco de sangre. Estos son los estos, ¿no? ¡Ay, marico! ¿Qué dice esto? ¡Ay, marico! Restaurate la salud. ¡Mámalo!
Déjame, no me vayas a perseguir. Iba a decir que no me fuera a perseguir, marico. Ok, yo creo que lo voy a dejar en paz. Monocular utiliza para ver cosas de cerca. Ok. A ver. Sigo teniendo los frascos de sangre. Ah, me tenía que matar. Sí, ¿no? Creo que sí me tenía que matar. A ver. Vamos. ¿Qué es esto aquí? Una iglesia. Hermano, qué estructura tan bonita. Y mira la luna. Coño, la luna. Me han contado cosas de esa luna. Marico, los sonidos me dan un cague increíble. Lápida de Yharnam. Despierta en una ubicación seleccionada de Yharnam. Primer piso de la clínica. Ah, esto es una clínica. Lápida de Yharnam. Esto supongo que ahora son las hogueras, ¿no? Ah, no, aquí son lámparas, creo. Mano, no me asustes, brother. Acepta regalo de los mensajeros. Los mensajeros te ofrecen un arma con truco. Elige una. Las armas con trucos se portan con la mano derecha y se utilizan para cazar bestias. Yo creo que tengo que utilizar el cuchillo aserrado. Creo que yo voy a usar este. Es como equilibrado, ¿no? Y este es como más pesado y vaina. Y esto creo que es por una especie de magia. Una verga así, no sé. Voy a escoger este. Sí. Y esto es para hacer parries, ¿no? Las pistolas. Los mensajeros te ofrecen un arma de fuego. Elige una. Las armas de fuego se portan con la mano izquierda y se utilizan para cazar bestias. Pistola de cazador. Marico, que bolas el Chili Willy. Ay, pistola de cazador y trabuco de cazador. Ataque de sangre 70. ¿Y qué es esto? Tiene 100 de durabilidad y 150. Creo que me vale más esta, ¿no? Digo yo, no tengo ni idea de pistolas ni de nada. Así que voy a escoger también lo que sea. ¿Y qué es esto? Un cuaderno re... Un cuaderno recibido de los mensajeros. Deja mensajes en estos, a estos servidores leales para partirlos, para compartirlos con cazadores de otros mundos. Cuaderno. Esto supongo que es para el online, ¿no? Digo yo que sí. ¿Y cómo me equipo yo las armas? Armas. Y con la mano derecha, ¿cómo hago? Elementos rápidos. Este es el truco que me habían explicado. Verga, hermana, pero... Inspeccionar. Una muñeca abandonada. Tu mamá es una muñeca abandonada. Mira eso, hermano. Qué feo. A ver. ¿Cómo me pongo la otra? La otra arma. Mostrar. No. Aquí, ¿ves? Listo. Ok, ¿y cómo yo uso la? Ajá. Tengo balas, ¿no? Me imagino. Firmemente cerrado. Really? ¿Si lo rompo? No, no funciona. Lápida inspeccionar. Despertar. ¿Y dónde tengo que ir? Estoy un poquito asustado, ok.
Ah, mira, aquí hay cosas. Ah, mira, aquí hay un coso. La nota de la guardia de mensajes que guardan los mensajes contiene la sabiduría de los cazadores de otros mundos. Ah, esto es lo de. Sí, esto es para el online, básicamente. Cambia de armas. Ok. Recargar la energía de balas de mercurio. Utiliza esta acción para con precaución, ya que agota la salud. Oh. Shit. Ah, ¿y si yo descanso acá? ¿Me recupero la vida? ¿Dónde está la lápida, el coso este? Ah, tengo que volver, ¿no? A donde estaba antes. Yo ahora sí le tengo que dar chuleta al lobo. ¿O cómo es la cosa? Estoy un poquito desorientado en este momento, ¿ok? Perdón. Es parte de la vida. Ok. Ajá. Bestia. Ay. Ahora sí, ¿no? Coño. ¿Puedo descansar? No. ¿Cómo me recupero? Ya, ¿para dónde fui? ¿Me regresé al sitio? ¿De pana? Coño, qué huevo. Bueno, por lo menos ya me recuperé. Vamos a la clínica. Ok. A ver. Lo que me gusta de ahora es que ya solucioné el peo del lag. O sea, ya no se ve lagueado, por lo menos. Y espero que el sonido también se escuche bien, que esa es otra, ¿no? Hermano, estoy demasiado emocionado, estás loco. Posiblemente hoy haga dos directos de esto. Porque otro amigo tiene ganas de acompañarme en esta aventura. Pero ahorita él está ocupado, entonces. Es por aquí, ¿no? Sí. Ya va. ¿Qué me dice esta gente? Opciones, abrir menú, ok. Disparo arma izquierda, L2. Paso atrás. Ok. Ataque mano derecha, correcto. Ataque con mano izquierda, ¿no? Sí. Ah, no, es fijar. Ahora tengo armas, becerro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Sapo? ¿Ah? Frascos de sangre. Tengo cinco, ¿no? Tengo entendido que tengo cinco. ¿Qué es el cosito que está abajo de los frascos de sangre? ¿Qué es eso? Son como agujas, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, estas son como mis almas, ¿no? En este juego, ok. Mano. Estoy cagado. Marico, ¿qué pedo con la infraestructura y toda verga? Ey. Escucho a alguien. Escucho pasos. Balas de mercurio. ¿Para qué son las balas de mercurio? Marico. Qué bolas, que se escucha. Abrir portón. Mano. ¿Esto también se puede abrir? Ok, no. Correcto. Ay. Por acá debe haber gente. ¿O no? Mira, ahí hay un señor. Frasco de sangre, más frascos. Creo que era con triángulo que utilizaba yo los frascos. No recuerdo. ¿Esto no se puede abrir? No. Muy bien.
Vámonos por acá entonces. Allá hay un señor. Ah, mira, aquí está. ¿Será que lo agarro por la espalda? ¡Míralo! ¿Entonces qué, bitch? Extrañaba este pedo de los enemigos que les pasa esta vaina. Se vuelven como de no sé, de una verga rara ahí. Vuelan. Dejan de tener físicas. ¡Ey! ¡Uf! ¡Qué cuñaza le di! Ven acá. ¡Uy! Me la jugó. Me la jugó, me la jugó. Pero no me quito vida. Mierda, acabo de ver el stream resubido y me recuperé lo que me quitó. Algo que bolas este juego. ¿Qué pasa? Mira que hay un objeto. Más frascos de sangre. Aquí no es como en Dark Souls que tú agarras y te regalan gestos en las hogueras. Buenas. ¿Cómo estamos? Espero que nadie aparezca arriba. Por favor. Se lo pido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién gritó? ¿Qué, qué, qué? Mira, una lámpara, ajá. Estas son como las hogueras. Esta lámpara te transportará de vuelta al sueño del cazador. Al morir, despertará junto a esta lámpara. Ok. Ajá, esto no lo puedo abrir, supongo, ¿no? No. Ok. Estoy probando también botones. Piedrita, ok. ¿Y esto acá qué? Gente. Gente, ya está. Mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bitch? Marico, de un solo coñazo me lo fumé. Hay cosas por acá. Este está vivo. Ajá. Epa, ¿te tiene escudo? Estamos en Bloodborne, compadre, no en Dark Souls. ¡Ay! Ajá. Ok. Esta gente no me ve, ¿no? Creo que todavía no. Voy a investigar el otro lado. ¡Uy! Cagué. Ajá. ¿Qué me da este señor? Frasco de sangre. Este de aquí. Cóctel Molotov. ¡Uf! Esto explota. Esto explota muy fuerte por lo que sé. Ok, como la cagué. Marico, pero son mucha gente. Voy a bajar lentico. Lentico, lentico, lentico. Porque por lo que yo tengo entendido, estamos como en una purga, ¿no? Me he informado un pelín del juego. Tampoco tanto para no hacerme spoiler. O no tanto. Pero tengo alguna idea de qué está pasando acá. Mamachula. Mierda, tú. Ok, ¿dónde es esto? Esto es un atajo, ¿no? Esto es un atajo a dónde. Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. ¿Será que... ¿Vos cómo mataste a este bicho? Pasó, negro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia!
Ok. Estamos bien. Yo creo que voy a poner el muñequito un poquito más grande, nada más. Ahí. Ahí estamos. Ahí. Ok, por lo que yo hice. ¿Cómo bajo? Ajá. ¿Qué pasa? Perdón. Esta gente habla una vaina rara. Frascos de sangre. ¿Me vieron o no me vieron? No, no me vieron. Intento contra este bicho otra vez. Creo que no debería pelear contra este animal ahora. Uf. Creo que no debería. Ven. Ven. No, vale. Me vuelve mierda, me vuelve mierda. Estás loco. Estás loco, estás loco. Mejor no me meto con este bicho de momento. Me vuelve culo. A ver. Ay, ajá. ¿Será que tengo que recuperar mis cosas? Porque, o sea, no sé qué tan valiosas sean en este juego todavía. Sigo midiendo cositas. ¿A dónde? Adiós. Ok. Mierda, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están? ¿Qué las hiciste? ¿Qué las hiciste? ¿Me sigues hasta acá? Creo que no. ¿Será que me peleo con esta gente? No me persigue, por lo que veo. Marico, es que son muchas personas. No sé si sea sano que yo me caiga a cuchillazo con esa gente. Contraste sí. Adiós. Ay, quedó vivo. Uy. Frasco, frasquito, frasquito. Ok, aquí había otro señor. Uy. Uf. Ok. Estamos. Estamos bien. Aquí hay gente lamentándose. ¿Y qué más hay por acá? ¿Puedo entrar por aquí? Un apestoso forastero. ¿Quién abriría la puerta en una noche de cacería? Largo de aquí. Ahora. Buenas. Un apestoso forastero. Ah, no. ¿Quién abriría la puerta en una noche de cacería? Okay. Coño. Pues no me queda de. Ajá. Epa. Vamos, Chili Willy. Marico, pero este tiene problemas de profundidad serios. Y problemas de puntería, ni te digo. Y entonces. ¡Epa! ¡Uy! Ven. ¡Epa! Okay, vamos bien. Frasco de sangre. Ok, me inyecté otro. Por aquí había un carajo. Mierda, ya está poco gente. Tengo que ir para allá. No seas marico.
Son muchos. Ábreme. Un apestoso forastero. ¿Quién abriría la puerta? Ábreme. Maldito gay. Yo no quiero pasar por ahí. Mierda, ¿será que sí? ¿Será que no? Voy a ir lento. Se van. ¿Qué hace? Se van. Dispérsense, dispérsense. ¿Qué están quemando? Mientras menos vengan para acá, estamos bien. Verga, 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 verga. Fuera uno. A ver, ¿qué más? ¡Bestia! Adiós. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo puedo con esta gente. ¡Ay! Coño, esta gente también tiene arma. Tú. ¿Para dónde? Ajá. Dos fuera. Quieto ahí. Y ya se olvidaron de mí. Ok, allá hay un coso. Mierda. Haz más bulla, huevón. Maldita sea. Venga, ustedes dos. Epa. Uy. Ajá. Sigo acostumbrándome al peo este de recuperarme vida mientras ataco. Todavía no entiendo cómo funciona eso. Verga, tú. ¡Uy! Me mataron. ¡Uy! ¡Run, bitch! ¡No! Hijo de tu mamá. La cagué, tú. Me acerqué mucho. Me acerqué demasiado. Vamos bien. Le estoy perdiendo el miedo. Vamos bien. Ok, para abajo. ¿Qué pedo? Buenas tardes. Ok. Ah, yo puedo pelear contra esta gente. ¡Epa! Ay, el del problema de... de profundidad. ¿Para dónde? ¡Epa! ¿Mis balas de la pistola son infinitas? No lo sé. Por lo que veo, así es. ¡Ey! ¡Uf! Ven acá. Ah, ya creo que entendí lo de la vida. Si me quitan vida y la franja naranja de la vida sigue como... así como... activa, me puedo recuperar si los ataco. Por lo que puedo llegar a entender en este momento. ¿Dónde están mis cosas? ¡Bestia! ¡Ay, mira! ¡Aquí hay un camino! Balas de... mercurio. ¿Aquí hay un camino? No es necesario ir por allá. ¡Ajá! ¡Mis cosas! ¡Tú! No importan.
¿Las pierdo? No vale, no las pierdo. ¡Epa! Sabía que iba a pasar esta mierda. Ajá. Correcto, caballero. ¿Por dónde más? Marico, mis cosas. Yo quiero... ¡Uy! Marico, ya. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la sangre mía? No se ve. No se ve desde aquí. Creo que es eso. Verga, no, no sé. ¿No puedo abrir esto o no? Y si alguien toca la campana, no sé, digo yo. ¿Tú qué, becerro? Ponete un huevo. ¡Bestia, tú! Mamá, huevo. Ajá, ven acá. ¿Para dónde? Ahora son dos. ¡Quieto! Ven acá. Rescata, maldito. Ustedes no están viendo mi cara ni los gestos que estoy haciendo, pero estoy poniendo una cara de pajudo y de imbécil. Ay, menos mal que no están viendo mi cara. Ok, llámate al Franco que estaba acá. Debería. Coño, ¿para qué tantas malditas balas de mercurio? Ok, no puedo todavía. Por acá no se puede. Ok. Verga, tú. ¿Será que me la juego corriendo para allá? Mato primero al Franco. Voy a matar primero al Franco. Buenas. ¿Cómo estamos? Aquí recupero esta mina. ¡Mamá huevo! ¡Poco gente! Ven. Aquí no me dispara el otro. Ajá, te agarré. Solito. Dispara. Dispara, anda. Ajá. ¡Mierda, tú! ¿Qué? ¿Y ese lobo? ¿Aquí hay un lobo? ¡No! ¡Ah, huevona, tú! Entrenle, pues. ¡Malditos! ¡Ajá! ¡Tapos! ¡Pégame! Te quiero hacer un parry. ¿Pero quién está gritando por ahí de fondo? Vale. ¿Me ha pegado, no? Listo, papá. Ecos de sangre recuperados. ¡Ah, lo tenía este tipo! ¡Lo tenía este carajo! Con razón no los encontraba. Marico. Niga. Párate. Gracias. Muérete tú, chico. Te acabas de ahí caer como un pajugo. Ajá. Queda uno. Alguien por ahí me está cayendo a tiro. Marico, me... me fumé a toda esta gente. Qué fuerte. ¿Qué hay un objeto? Éralo. Rocío de sangre fría. Ok. Aquí queda un señor. Buenas. ¡Uy!
Listo. Bala de mercurio. Frasco de sangre. Frasco de sangre. Creo que acabo de hacer un buen trabajo acá. ¿Por qué, marico? ¿Por qué? Ah, voy a agarrar el objeto que tenga este pana, que posiblemente sea una bala de mercurio y ya está. Llámate a toda esta gente, hermano, y tan cagado que yo estaba al principio. A ver, ahí está, ¿ves? Bala de mercurio. Ay, tengo un máximo. Máximo de 20, ok. No sé cómo se usan. No tengo ni idea. ¿Cómo puedo yo? Marico, tengo un montón no sé qué coño tengo encima, pero son como las almas. Tengo un montón de esto. ¿Cómo puedo usarlas? Me gustaría usarlas, porque tengo, son un montón. A ver. Voy a regresar a la lámpara. A ver si me dejan interactuar con algo. Con lo que sea, no sé. ¿Puedo subir de nivel o algo? ¿O puedo subir en el menú? Inventario, estado, a ver. No. No. No me dejan. Se abre desde el otro lado. ¿Será que sigo un poquito más? Ah, me la juego. Voy a seguir un poquito más. Vamos a ir corriendo entonces. Marico, me gusta mucho la velocidad de este juego, hermano. Me gusta full. Sí. Ok. Estoy dando mucha vuelta precisamente porque no sé, no quiero cagarla. Ok. No. No, 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 estás loco, estás loco. Ni loco, me voy a meter por ahí. Aquí puedo ver el carajo que está gritando, ¿no? Es otro carajo de esos de la hacha gigantesca. Fragmento de piedra de sangre. Supongo que eso es un boss. Mierda, tú. ¡Ostras! Ajá. Me puse nervioso. Pensé que no me atacaban. Pero cuando les vi la vida, yo dije, ay, papá. Mano. Por un dispositivo. ¿Qué dispositivo, gay? Nope. Me asusté. Ay, marico. Ay, perro. Aquí hay gente. Marico, me asusté en serio. ¿Estás loco? Es usted de verdad. Estoy bañado en sangre. ¿Será que les doy chuleta así tal cual? Aquí hay una palanca, ¿no? No vi bien. Bueno, si viene para acá, ya me vieron. ¿Quién estás pegando tiro tú, gafo? ¡Uy! Mierda. ¿Y tú? No, 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 no.
Ya solamente quedas tú, ¿verdad? Pégale, cabeza de huevo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¡Tú! ¿Tú eres el de aquel lado? ¡Tú eres el de aquí! Míralo. Antorcha. Cóctel monotop. Ok. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste, gay? ¿Cómo me puedo poner los cosas monotop? No. Elementos rápidos. Aquí. ¿Cómo yo uso esto? ¿Cómo yo uso esto? ¿No estás? ¿Qué? ¿Cómo yo uso esto? Bestia, eso no era. ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Hermano! ¡Te volví mierda! Así se matan ustedes. Ok, ya entendí. Ya entendí. Verga. Bestia. No debías haber hecho eso. Tú, niño. ¿Por qué me quitaba tanta vida? ¿Cómo remover? Okay. Estoy aprendiendo, señores. Okay. De un máximo de 20. Acabo de hacer un trabajo increíble. Balas de mercurio más. Te maté, bitch. Ajá. Aquí hay una gente, ¿no? Ah, mira, este es el otro lado. Ok. Voy a investigar un poquito este lado porque, marico, quiero hacer el atajo este del, de la otra hoguera, ¿sabes? La otra lámpara. Pero no sé si sea por aquí. ¿Esto se puede abrir? No. Y aquí gente cagada de risa como poder rique. Por aquí no se puede pasar. Buenas. Me imagino que no eres de por aquí. Bueno. Te quedaste afuera en una noche de cacería. Oh, qué pena, qué pena. A ti no te han dado huevo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué me dan almas o sangre o lo que sea? ¿Por qué? Ok, yo creo que voy a seguir. ¡Ay, mira! Urna de aceite. Ajá, voy a seguir. Vamos a seguirle, pues. Ajá, ¿qué hay por acá arriba? Mosca con una vaina. Uy. Los lobos son fáciles. Esos son los del principio, ¿no? El primer enemigo. Creo yo que sí. A ver, tú, niño. Niño. ¡Epa! ¿No me paran bola? ¿Por qué no me paran bola? Vamos a ver qué hay por aquí.
¿Por aquí no hay gente? Un objeto. Piedrita 10. Ok. Fragmento de piedra de sangre. Todo este tipo de cosas no sé para qué sirven todavía. Otro objeto. Otro más. Correcto. Correcto, correcto. Vamos a pegarnos con los lobos. Señora. ¡Coño! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Lo subestimé. ¡Ay, son otros! ¡Son otros, son otros! ¡Son otros, son otros, son otros, son otros! ¡Son otros, son otros! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! No son los mismos. Son otros. Son otros, son otros, son otros. No, no. No vale. No vale. Lo subestimé muy fuerte. Lo subestimé muy duro. ¿Qué bolas? Ya, voy a preguntar una cosa. Déjame mandar una nota de voz, por favor. Dame un chance. Van a escuchar esta vaina. Bro, ahorita estoy jugando Bloodborne y vaina. Y como cuando lo mismo va a pasar. No, perdón. Voy a eliminar esto. Mira, brother, ahorita estoy jugando Bloodborne y vaina. Y tú sabes que cuando matas a un enemigo te dan como una especie de almas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto, por lo que veo, no es como Dark Souls, que tú vas a una hoguera y tú simplemente te subes las estadísticas. Entonces, yo quiero saber cómo puedo subir las estadísticas, porque llevo como 2000 tantas almas, o lo que sea, lo que tengan en este juego. Y no sé cómo subirme las estadísticas, pues. Entonces, coño, me están matando y no quiero perder ese montón de almas que tengo encima, ¿sí me entiendes? Ok, ya le mandé la nota de voz. ¿Puedo ir por acá? No, ¿verdad? Creo que era por aquí. Nada. Ah, no, era... Bestia. A ver. Oh, era por acá. Era esto. Esto es el atajo. A ver, compa. ¿Cómo no me escuchaste, marico? Tú también eres imbécil. Marico, tengo que darle chuleta a toda esta gente otra vez. ¡No! Déjame. Palas de mercurio. ¿Yo para qué coño quiero esto? ¡No! ¡Déjame! ¡Ey! ¡Uy! ¡Muérete, negro! ¡Quieto ahí! ¡Ajá! Que al del escudo, ¿no? Sí. Se murió. Ok. Y... Uy. Ay, mira, un señor. ¿Por qué no le di? ¿Para qué coño quiero balas de mercurio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Mano, métete tus ataques por el ano. Ajá. Toda esta gente volvió a aparecer, ¿no? Sabes que ni por el coño de la madre voy a pelear contra toda esa gente, ¿no? Estás claro. Correctísimo. Lepe. 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 Ahí estás. Uy, están subiendo. Ah, pero son poquitos. Son dos nomás. A ver. Uy. Tengo que medir mejor el peo de atacar. Porque debería dejar de sobra por si me atacan para esquivar, ¿sabes? Debería cuadrar mejor eso. Ok. Esto está más sencillo esto. Ven. Ven acá. Ok. Venga. Ven. ¡No! Uno menos. Ok, frasco de sangre. Debería... Por ahí creo que hay un perro, ¿no? Marico, volvió a aparecer el grandote aquel. ¡Qué huevo! ¡No, el perro! ¡Qué traboca! A ver, tú. Listo, se murió. Ajá. Listo. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡No! No te estoy dando cuchillazo, vale. Ajá. Ahora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De bañarte, güey. Me acaba de responder el pana mío. No me acuerdo, 2000 ecos de sangre en ese rato. Anda a bañarte, weón. No has muerto ni una sola vez desde que comenzaste. Respóndame la pregunta, huevón. He muerto varias veces, pero he recuperado como las almas, pues. O sea, he muerto ya como dos veces y ahorita estaba, como tenía las 2000, estaba preocupado de morirme otra vez y no recuperarlas. Entonces yo estaba como, coño, ¿dónde yo uso esta mierda? Entonces, no sé. Contesta la pregunta, becerro. Ok. Volví a matar a toda esta gente sin querer. Ok. Voy a matar a los cuervos estos. Ah, creo que también debería ponerme el esto, ¿no? Sí. Buenas. ¿Ya fuiste al sueño del cazador? ¿Hablaste con la muñeca? ¡Ah! ¡Es ahí!
Marico, que la DJ era cada rato ese sitio para, tú sabes. ¡No! ¡Ay! ¿Qué hago? Ajá. ¿Deja de usar esa mierda? ¿Cómo usaba yo este coso? Nah, huevona tú. Ajá. Listo, se murió. Nada más un coñacito más. Se muere. Una buena. Ahí está. Marico, la estoy cagando duro. Me confundí botones, perdón. Ok, con triángulo me recupero. Con cuadrado uso los objetos. Ok, ya le agarré el truquito. Le estoy diciendo al pana mío que el peo es en el sueño del cazador con la muñeca, ¿no? Bueno, creo que recupero mis almas y me devuelvo. ¡Ay! ¡Virga! Le volteé la cara de un solo coñazo. ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Verga, qué violencia! Estoy muy violento yo. Y había otro carajo. Míralo. Mira, me ha disparado, huevón. Y otra pregunta, ¿para qué sirven las balas de mercurio? No entiendo para qué es esa vaina. ¿Sirven para hacer el parry este con la pistola o las balas del parry son infinitas? No entiendo muy bien cómo funciona ese peo. Le estoy preguntando. ¿Aquí no hay ninguna palanca, no? No. Ok, marico, ¿cómo coño hago esto? Si le lanzo monotop. ¿Me ves o no me ves? Nah, huevona, lo esquiva. Sapo. Sapo. No. No, 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 no. No, no. Ajá, queda uno. Ven acá. Ridículo. Marico, no le quito nada. Tú eres crazy. ¡Uy! No, y no le doy, es que... Creo que sí se usan para el parry, ¿no? Por lo que veo. ¡Uy! ¡No! ¡No! Ridículo de mierda. Ajá, joda. Quítense. ¿Y dónde están mis almas, mis cosas, mi sangre?
Ah, lo tienes tú. Nada. Ecos de sangre recuperados. ¿Qué hay por acá? No me asusten, marico. ¿Hasta cuándo? Marico. Me acabo de asustar muy fuerte. Y me babía y todo. Ay. Sin piedad a la muñeca, etcétera, ok. Uf. Esta maldición. Esta condenada maldición. ¿Vienes o no? Uf. Marico. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Marico! ¡Mate ese huevón! ¡Te la boca! Balas de mercurio, ok. ¡Maldito viejo cogido! Cuando comenzó la cacería, la iglesia de sanación nos abandonó y bloqueó el gran puente hacia Catedral Ward. Mientras todo Old Yarna se quemaba en esa noche de luna. Mierda. A ver qué dice el pana mío. Mando una nota de voz. Ay, coño. Espera que tengo los audífonos. Dame un chance. Murió munición de las pistolas de todas. Pistolas en cuenta. Ok. Uses en la mano derecha. Izquierda. Ajá. Puedes encontrar como objeto a los enemigos. O hay un botón por el que tú te quitas vida y le sumas más 5 a tu balas de repulso. Ya entendí. Tiene un límite, creo que nada más llega hasta 100. 20. Lo mejor, pero bueno, punto. Ah, ya entendí. Yo pensé que cuando me quitaba vida yo mismo, como que me subía como el ataque, una verga así. Y por lo visto no, es como que le subo las balas de mercurio. Y el mínimo que puedo tener ahorita es 20. No 5, pero sí, ahorita le estoy echando bola. Me acabo de echar un susto ahorita, huevón. Que, na huevona, me voy ahí todo. Ok. Sigámosles. Vamos a conectar otra vez esto. Estamos. Ok. Vamos a seguir dándole. Maldito viejo, huevón. Me vino y me pegó unos tiros. Si es arrecho. Perdón. Esto es un atajo. ¿Dónde coño estoy? ¡Ay! No, vale. Mira, yo me voy a devolver por el caminito por donde vine porque quiero subirme las estadísticas, gracias. Quiero ponerme Yucatán, tengo 5000, estás loco. Yo voy para atrás. Uy. Sí, me voy para atrás. Estoy bañado en sangre, loco. Creo que puedo ir por acá. Es un pequeño atajo. Sí, ¿no? Quito un poquito de vida, pero no me importa. Coño, pero aquí en este juego subir de nivel entonces es un huevo porque... Está yendo cada rato al sueño del cazador, no joda. Calama cada ratico ese peo de... ¡Ay, bestia!
Nah, yo puedo con ustedes. Marico, acabo de matar a tus panas y los ignoras así durísimo. Eres un maldito, vale. Cogido, ok. Uy. ¿Para dónde? Muy bien. Vamos al sueño del cazador entonces. Ay, me duelen las orejas. Vamos para acá, se ha dicho. Sí. Ajá, con esta señora, ¿no? Inspeccionar la muñeca abandonada. Pero no me deja. No me deja. Uy. Esto está abierto. ¿Qué pedo? Estás en plena confusión, pero no pienses demasiado sobre todo esto. Simplemente sal a matar bestias. Te lo digo por tu bien. Ya sabes, es el trabajo de los cazadores. Te acostumbrarás. Este lugar alguna vez fue un refugio seguro para los cazadores. Un taller donde los cazadores usaban sangre para mejorar sus armas y su carne. No tenemos tantas herramientas como antes, pero puedes usar todo lo que encuentres. Incluso la muñeca. Si ah, ya. Ya le voy a formar peor al panameo. ¿Por qué la muñeca no sirve? Este lugar alguna vez fue un refugio seguro para los cazadores. Un taller donde los cazadores... Ah, ya me dice lo mismo. Ok. Ya podemos usar la muñeca, ¿no? Bestia. Y yo gastando balas. ¿Dónde está la muñeca? Aquí. ¡Sirve! Mano, pero ¿por qué no me deja? Intercambia ecos de sangre con mensajeros para comprar o vender elementos. ¿Elementos de qué? ¡Oh! ¿Qué? No. Marico, ¿dónde? ¿Cómo puedo subir mis stats? ¿Qué es aquí? Para escapar de este espantoso sueño del cazador, detente en la fuente del flagelo de la bestia a fin de que la oscuridad no sea eterna. No entendí nada. ¿Qué está, María? Ajá, compa. Herramientas de taller requiere... No se encuentra la herramienta de taller requerida para esta tarea. Taller. Reforzar arma. Refuerza armas con la piedra de sangre. Oh. Deseas utilizar 200 ecos de sangre y fragmento de piedra 3 para reforzar armas. Pues ya va. No. Si lo subo, va a pasar de 90 a 99. ¿Y qué? ¿Qué más me dice? Ok, la voy a subir. Ok, entiendo. Irse.
Brother. Almacenamiento. Ok, no. Bro. Le va a formar peor al panamá. Sí, perro. Y mira, escúchame una cosa. Acabo de venir para este sitio y lo único que pude hacer es mejorarle el arma de la derecha. Pero no me deja subir de nivel, pues. O sea, no entiendo. La muñeca esa está mal cogida o qué verga. Ajá. ¡Funciona! ¿Por qué no funciona? No quiere. Marico, quiero subir de nivel, maldita sea. Junto a un enemigo. Vamos a leer todo esto. Desde aquí. Información de arma. Ajá. Eso lo entiendo. Ataque poderoso. Ataque poderoso. Mantener R2. Ataque con arremetida. Ok. Golpear a un enemigo después. Desde atrás usando el ataque de arremetida hace que se desestabilice. Oh. Dispara tu arma de fuego cuando el enemigo esté listo para atacar. Lo interrumpirá y desestabilizará. Ok. Junto a un enemigo desestabilizado, ataque visceral. Después de recibir daño a un enemigo, habrá un periodo de tiempo durante el cual el contraataque esté restaurada para restaurará una determinada cantidad de tu salud. Eso lo aprendí solito. Para recibir ayuda a los cazadores del mundo utilizan. No creo que lo haga tampoco. Funciona, maldito muñeco. Maldito sea. Marico, ¿por qué? ¿Cómo subo yo de...? Me estoy cansando, ¿ah? Me estoy cansando de este peo. ¿Qué es esto? Una lápida ya. Ah, se pueden hacer rituales. Mierda, tú. Y si vuelvo al centro de Yharnam, creo que era. A ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Mierda. Llevo 1 hora y 24, ok. Ajá. Compadre. Quiero usar esto. Coño de su madre. ¿Será que si voy otra vez? A ver. De la puta. ¡Viejo! ¿Y el viejo? ¿Ya te dio el parraque, viejo? Marico, ¿y el maldito viejo dónde está?
tienes el Twitch. Ajá, marico. No entiendo, Nelson. Aquí voy a estar un rato. Mano. Mano, te juro que no quiero seguir avanzando hasta que... Me da mello. Creo que voy a pasear. Marico, ¿y el viejo? ¿Qué se hizo? ¿Se desapareció? Tu muñeca de mierda no sirve. No tengo que rezarle a esta caraja como Breath of the Wild. Yo estoy aquí. Una pared ya, ok. Mano. Mano. Ay, creo que me voy a pasear por afuera. Un ratico. Bueno, marico, como no quiero perder las almas porque ahorita tengo 5000. no sé cómo usarlas. Me voy a poner a pasear un... Sin... ¿Cómo te explico? Sin correr mucho peligro. Y ya después... Usaré las almas cuando... Me digas qué pedo, pues. Lo que voy a decir al pana mío. Vamos a pasear. Marico. ¿Qué pasa, vale? Ey. Ahí está. Bestia asquerosa tu hermana, chico. Ahí está. No me dan nada. Ay, mira, un objeto. Cóctel monotop. Monotop. Ah, no tengo más. Mira. Ahí estamos. Esto ya lo usé. Todavía no. Marico. Matico. ¿Será que ahora sí intento matar a este carajo? Epa. Para aquí Tomás, ¿no? Debo quitar más. Uf. Un solo coñazo. Me asusté. Adiós. Adiós, adiós. Marico, quito más, ¿ok? Sí se nota. Lo noto, lo noto. Noto el power.
Okay. Esta gente sigue diciendo lo mismo. Un apestoso forastero. Sí. Siguen diciendo lo mismo. Buenas. Dame balas. Uf. No, marico, pero ¿cómo te explico que...? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uf! ¡Epa, epa, ey, 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 ey! Bueno, yo creo que... Yo creo que de mientras averiguo cómo se usa este peo, voy a dejar el primer capítulo hasta acá. Y en un ratico posiblemente siga, no se preocupen, no se preocupen. Todo esto va a seguir dándole, voy a seguir dándole candela a este juego un rato, porque tengo una fiebre increíble. Así que bueno, voy a esperar a este pana mío y comienzo el siguiente capitulín. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Voy a dejarlo en la hoguera o la lámpara, lo que coño la madre sea. Bueno, sí. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias por estar acá. Así que nos vemos.